Viene la máquina, el piloto Álvarez, neumáticos, Sebastián Burgos, Confetti Caputo, con Juan Chisotto y con Ayrton Bonacci contra la pared. Allá está Leo Ramos, Cutini, Petracci y Marcelito Pérez. Llega Auxili, Rubén Jacob, Gastón Hockey y Ovejero en el reordenamiento. Se va a largar en cualquier momento. Se va a largar. ¡Lárgaron! Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Larga mejor Caputo, que quiere cortar la Burgo para meterse por adentro. Pero el Cheva encuentra piso y sale bien. A la recta opuesta con Ayrton Bonacci. Segundo por afuera. Se encontró Juanchi con Fetti Caputo. Por eso perdieron terreno y salen a la casa de primero y segundo Burgos, que está intratable con esta puesta a puntos. Marca la diferencia. Ayrton Bonacci se empieza a defender de Caputo por adentro y de Juanchi Soto por afuera. Quedó en el intermedio Ayrton, que tendrá que decidirse cuál es su radio de giro en la recta opuesta. Lo cara, Juanchi Soto por afuera, lo mide Fetti Caputo por adentro, viene Seba Burgo dejando la curva. Mira Juanchi, mira Juanchi. Una nueva vuelta de carrera. Juanchi salta a la segunda ubicación por afuera con gran ritmo con la avispa. El tercero es Ayrton Bonacci, el cuarto es Burgos. Ahí se tira el Pinaña Ramos, sexto que quiere sobre Cutini, quinto, pero no le alcanza y Cutini cada vez lo tiene más cerca. Fetti Caputo, va Cutini por adentro en el ingreso a la curva 3, Fetti acelera por afuera, pasa Burgos, pasa Soto, pasa Ayrton Bonacci y acá está Fetti, que lo tiene que aguantar, créame, a Cutini más que irlo a buscar a Ayrton Bonacci, que es cuarto. Sidecar en repuestos, stock, servicio y trayectoria. Ahora Leo Ramos puede con Cutini aprovechando la lucha y es Leo el que tendrá que ir a buscar a Fetti Caputo mientras pasa Burgos, mientras pasa Juanchi, mientras pasa Ayrton. Hace lo mismo Caputo con Leo Ramos, con Cutini, con Agustín Auxili, que se suma al baile. El puntero está en la recta puesta. Color Shop, le damos color a tu vida desde nuestras 5 sucursales. Ha mejorado en la semifinal y lo demuestra en esta prefinal Sebastián Burgos con la puesta a punto. Última vuelta para el descampeón, para el piloto Álvarez Neumático, para Juanchi Soto, para Ayrton, que abre las puertas porque lo busca Fetti, que roza el paredón por afuera y lo busca Leo Ramos por adentro, quiere morder la Piraña pero no la alcanza. Ahora sí va Leo, 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 tercero en la recta Sidecar. Viene Burgos para ganar, para ver la cuadriculada. Ganó, ganó Burgos, segundo Juanchi, tercero finalmente Leo Ramos en gran última parte de carrera.